buenos días de este Martes Santo que, como cada año, dedicamos en Radio La Fuente a la tertulia cofrade. Por segundo año consecutivo, el COVID-19 nos va a dejar sin ver a nuestras majestuosas imágenes por las calles de nuestro pueblo. Una sensación particular que quizás este año pues ya estemos viviendo de una manera diferente, porque quizás ya éramos más conscientes que el año pasado, cuando de sopetón, incluso ya en plena cuaresma, nos sorprendió la COVID-19, un confinamiento exhaustivo que nos mantuvo a todos en casa e incluso no pudimos ir a contemplarlas. Este año, pues afortunadamente vamos a tener altares de culto durante todos estos días en los diferentes templos de nuestra localidad y se podrá ir a rezar, a venerar, a pedir a nuestras imágenes. Y fíjense, preparando esta tertulia cofrade de este año 2021, pues se nos ocurrió llamar a las puertas de ese grupo de jóvenes cofrades que van a ser el futuro de las hermandades en los próximos años de Fuente del Maestre. Son presente, pero también van a ser futuro. Y seguro que en unos años llevarán el tirón o llevarán ese espíritu de fuerza y de alegría a las cofradías de nuestra localidad. Y por eso hoy, en este año 2021, pues hemos decidido tenerlos aquí con nosotros. Y vamos a ir comenzando a presentarlos en esta mañana. Están todos en sus casas vía Zoom. Por segundo año consecutivo hacemos esta tertulia vía Zoom y los vamos a ir saludando ya. Pedro José Gordillo, hola, muy buenos días. Buenos días, Miguel. digo que por segundo año consecutivo nos volvemos a citar vía Zoom. Aquí estamos otra vez. Por desgracia, pero... Oye, Pedro José, ayer hablábamos contigo vía informativo. ¿Cómo estás viviendo esta Semana Santa tan particular, no? De nuevo. Pues puedo decir que mejor que la del año pasado, la verdad. ¿Verdad? Porque, a ver, ahora podemos movernos y al final, aunque no salgamos a la calle, bueno, pero podemos ir a venerar nuestras imágenes, ¿no? Y el resto de imágenes de la Semana Santa fontanesa. Oye, tú eres un poco el capataz, hermano mayor de todos nuestros invitados de hoy de la tertulia, excepto de Juanma, pero bueno, compañero también de Juanma en la Virgen de la Cabeza. Efectivamente. Pero un poco eres el capitán de todo ese grupo nuevo generacional, ¿no? De las cofradías y hermandades de Fuente del Maestre. Bueno, algo así se podría decir, pero... No me gusta esa palabra. Bueno, alguien tiene que ir liderando el grupo siempre. Sí. Mira, pues ya que me sale, Antonio Manuel González, buenos días. Buenos días, Miguel. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, deseando ya que venga el miércoles, el jueves santo y el viernes santo. ¿Qué vas a hacer esos días? Cuéntanos. Pues iremos como, bueno, casi todos los días vamos, pero... Iremos a rezar nuestras imágenes y a visitarlas y iremos a los cultos que preparen la iglesia y las cofradías. Antonio Manuel, ¿tú cómo estás viviendo esta Semana Santa 2021? Segunda ya en casa. Segunda ya en casa y, como bien ha dicho Pedro José, mejor que la del año pasado, pero yo creo que peor que la del año que viene, porque ojalá y el COVID nos deje salir. Ojalá, eso será buena señal. David Domínguez, hola, muy buenas tardes, o muy buenos días todavía, buenos días. Buenos días, Miguel. Bueno, tú repites también esta tertulia cofrade, el año pasado también a través de la nuevas tecnologías, ¿no? De estas aplicaciones que gracias a Dios nos permite llevar a cabo todo este tipo de programas.
Pues sí, la verdad que el año pasado, por desgracia, tuvimos que hacerlo desde casa, igual que a este año. El año pasado fueron por las restricciones impuestas más duras debido al confinamiento. Este año, pues bueno, afrontamos la Semana Santa desde un punto de vista más positivo. Por lo menos podemos salir a la calle, podemos visitar las imágenes y, llevando a cabo las medidas más restrictivas posibles, podemos echar los momentitos de convivencia que a todo el mundo, pues en estos días de Semana Santa, pues nos gustan tanto, ¿no? Oye, David, ¿tú también lo has llevado mejor este año? Bueno, porque el año pasado la idea era que, bueno, que este año saliesen ya nuestras imágenes, ¿no? Pero yo creo que hemos sido más conscientes con el tiempo, ¿no? De que cada vez se complicaba más la situación. Claro, la verdad es que sí, el año pasado, debido al confinamiento, nos pilló a todos pues un poco más de imprevisto. Nos llevamos una sorpresa demasiado dura. Y este año, pues bueno, a medida de cómo se ha ido encontrando la situación, pues nos hemos ido dando cuenta y asimilando que no iba a ser posible. Es un año duro, al igual que el año pasado, para todos. Y yo creo que en especial para mí, para los hermanos de la Virgen de los Dolores, debido a que nosotros tenemos este año la celebración del 250 aniversario de nuestra hermandad y dejamos pendiente una procesión que, si Dios quiere, se celebrará cuando el COVID lo permite. Lo decía yo en la presentación del pregón, ¿no? De Ángela López, que bueno, que estáis, el año pasado comenzabais esa celebración del 250 aniversario. Y que desafortunadamente solo se ha podido hacer una solemne función el 15 de septiembre o la presentación del libro, ¿no? De la propia Ángela López, ¿no? Y a ver si poco a poco, pues, esta situación sanitaria que estamos padeciendo, pues, deja ya realizar esa salida extraordinaria. Juan de Pecero, buenos días, bienvenido a esta tertulia cofrade. Hola, buenas. Juan, ¿tú cómo vives esta Semana Santa 2021? Bueno, pues esta Semana Santa, al igual que han dicho mis compañeros, se vive un poco diferente, porque el año pasado lo único que te puedes conformar es con escuchar la misa por radio. Este año pues, puedes ir a la iglesia, participar en las diferentes actividades que organiza la iglesia, al igual que las hermandades. Como por ejemplo el Domingo de Ramos fuimos a bendecir la faja y las medallas allí delante de nuestra imagen. Juan, tú el año pasado, de que escuchabas las misas por la radio, soñabas con que este 2021 fuera el año. Bueno, pensaba, pues va a ser este año de parón solo, ya vamos a pensar en el año que viene. Nos esperábamos todos que este año salieran ya las procesiones, ¿verdad? Hombre, yo este año me lo esperaba, aunque fuese solo, aunque sea en anda, una mini procesión así, al recorrido que fuese más corto, pero tal y como están las cosas. Claro. No, hombre, yo lo digo pensándolo que está desde el punto de vista de que estábamos el año pasado y en esta misma fecha, de Semana Santa. Luego ya, pues bueno, cuando fue pasando el tiempo, ya se iba viendo que había que ir innovando, ¿verdad? Había que ir innovando. Claro que sí. Está por aquí también Juan Valentín Ortiz. Hola, Juan Valentín, muy buenos días. Buenos días, Miguel. Por segunda, tú eres una persona también que estás en muchas cofradías, tanto de aquí como fuera de aquí, de Fuente del Maestre. ¿Cómo se lleva estos años tan tranquilos, sin tanto movimiento? Pues se intenta más o menos llevarlo lo más optimistamente posible, ¿no? Pero bueno, voy algún día que sea Zafra, o voy otro día, salgo por aquí de carrilleo la mayoría de veces. Intentar hacer lo que sea. Claro, pues un poco, como te caes en casa, peor. Ahora un poco, pues bueno, salvar la situación, ¿no? Y matar ese gusanillo, ¿no? Que todos los cofrades tienen en esta época. Exactamente, Miguel. Es así, ¿no? ¿Tú cómo viviste la Semana Santa del año pasado, Juan Valentín? Pues la verdad es que pocas misas escuché. No me encontraba con ganas de, no sé, prefería desconectar, no ver vídeos ni siquiera. Igual, y bueno, y este año ya, pues sí, un poquito más. Aunque sigo sin tener mucha esperanza del año que viene, no sé. Porque después de lo de este año, que pensamos que íbamos a salir, al final no. Y estoy viendo que el año que viene va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a decir que sí, que sí, que sí, al final tampoco, y bueno. La esperanza es lo último que se pierde.
Eso es verdad. Eso es verdad, ¿no? Bueno, luego hablaremos de ese futuro, a ver cómo lo veis. Vamos a acabar de presentar a Antonio Luis Herrera. Muy buenos días. Buenos días, Miguel. Oye, Antonio Luis, ¿qué se te está pasando este año por la cabeza para celebrar algo diferente este 2021? ¿O todavía no hemos pensado nada? Todavía no he pensado en nada. me refiero, y seguramente pues muchos oyentes ya se acordarán, a esas procesiones de balcón a balcón que nos hiciste el año pasado. Sí. ¿Eh? ¿Verdad? Recuérdanos cómo te surgió aquella idea. Buah. Una mañana me levanté y digo, y vi que si por Instagram, que si un vídeo, y dije, buah, pues esto yo lo tengo que hacer. Y digo, se lo voy a decir a mi vecino, que también es muy manita para estas cosas. Y sí, que me ayudó. Mm-hmm. Y bueno, ahí tuvimos la Semana Santa todos los días, más representando los pasos de Fuente del Maestre. El miércoles y el jueves santo. El miércoles y el jueves santo fueron las imágenes que procesionaron. Bueno, y este año, Antonio Luis, ¿cómo lo estás viviendo? Este año, pues, diferente que el año pasado. El año pasado, como ya han dicho ya mis compañeros, ya que no se podía salir ni nada, y tenía que escuchar las misas así por radio, esto, lo otro, pero este año ya se puede vivir ya de diferente forma. Se puede ir a visitar la iglesia, a los altares que van a ser, que a cofradía y cosas así. Oye, yo creo que vosotros partís con unas ventajas, me refiero a vosotros, a Cofradía de Jesús de la Humildad, y en el sentido de que vuestro triduo coincide lunes, martes y miércoles santo, que sería el día en el que vuestra imagen procesiona, ¿no? El miércoles santo, ¿no? El miércoles santo. Bueno, quizás así matáis más el gusanillo, ¿no? Porque, digamos, podemos estar acompañando a nuestra imagen este día, escuchando misa todos los hermanos juntos, ¿no? Y rindiendo culto, ¿no? A nuestra imagen. Sí, a nuestra imagen, sí. Muy bien. Y cerramos ya la presentación con Juan Manuel López, como siempre, desde la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, que siempre es un placer que se una a esta tertulia cofrade por Semana Santa. Hola, Juanma, buenos días. Buenos días, Miguel. No sé si el tema laboral te permite estar en Sevilla. Sí, pero ahora mismo estoy de vacaciones y me encuentro en Extremadura, en La Fuente. Oye, dime una cosa. Aquí lo estamos viviendo, pero algo, una Semana Santa tan grande como la de Sevilla, ¿qué sensaciones hay por allí? Bueno, la verdad que yo, bueno, he estado por allí hasta el jueves, antes del viernes de Dolores. Y bueno, lo que se puede hacer, igual que aquí, pues hay montados altares de culto, exposiciones y el tema litúrgico. Lo que nos deja el tiempo, pues lo que hay que hacer, ya está, tampoco hay que darle más vuelta. Oye, pero la sensación es de tristeza, de, bueno, pues un poco desasosiego, ¿no? Por segundo. Vamos, yo te puedo contar la mía, que no lo es, pero bueno, por allí yo la verdad que los últimos días se respiraba ya ambiente cofrade, se veía mucha gente por los templos, se notaba ya que la Semana Santa llegaba, ¿no? Aunque no haya procesiones en la calle, pero bueno, hay que aprovechar lo que hay y disfrutar de lo que hay, como pasó el año pasado igualmente, hay que disfrutar de lo que hay. Ya iba oliendo Sevilla azar a infierno. Es que sí, están abriendo los naranjos y una maravilla pasear por las calles de Sevilla con los naranjos. Oye, no nos pongan los dientes largos, que nosotros no podemos visitar. Bueno, la Semana Santa extremeña también tiene muchas cosas de interés que se pueden visitar. Hombre, por supuesto. Son Sevilla, que habrá ahí mucha joya. Mira, antes de comenzar el programa, mientras estábamos preparando todo el tema de conexión, pues hablábamos de Zafra, que tiene también sus altares de culto, Jerez de los Caballeros, que hemos podido ver a través de redes sociales, que tiene imágenes preciosas, y seguramente, pues si te vas a Cáceres, igual. O sea que tenemos una gran riqueza, ya que nos permiten movernos por nuestra región, pues podemos aprovechar, ¿no? Como dice Juanma, para ir de un lugar a otro, porque es maravilloso lo que tenemos.
Claro, este año sería interesante eso, conocer un poco más la Semana Santa extremeña. Mm. Aunque no tenga tantas cosas buenas concentradas, pero bueno, hay cositas interesantes en varios puntos de Extremadura. Efectivamente. Oye, Juanma, tú estuviste en el pregón de Ángela López. Bueno, ¿qué sensación te dio el pregón? Yo supongo, conociéndote un poquito y por los datos que dio Ángela, creo que vamos, te maravilló. A mí me gustó bastante, la verdad. Fue una lección histórica y que, bueno, que tendremos que tener en cuenta todas las cofradías y aprender un poco de lo que dijo Ángela, ¿no? Y de nuestra historia, que es lo que es la esencia de cada sitio. Oye, ¿cuánta historia curiosa y de datos que aportó Ángela al pregón? La verdad es que sí, que yo creo que había un silencio absoluto en la iglesia y bueno, está toda la gente pendiente de qué dato histórico iba a soltar o de por dónde nos iba a sorprender. Fantástico el pregón. Y bueno, Juanma, ya por último, ¿no? También, pues, ¿qué diferencia marca tu Semana Santa del año pasado a este, del 2020 al 2021? Bueno, pues lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Si es verdad que esta semana podemos salir a la calle y bueno, eso es un síntoma de que se puede vivir mejor y bueno, se puede disfrutar algo más. Pero eso, que disfrutaremos de lo que se puede y ya está, tampoco hay que pensar en qué pasará el año que viene. Vamos a disfrutar de esta y al año que viene, pues Dios dirá. Efectivamente. Oye, Antonio Manuel, Antonio Manuel, es que tengo varios Antonio Manuel, ¿dónde está? Que te vea. Oye, tú, voy a preguntar a los nuevos que aparecéis por primera vez en esta tertulia cofrade, pues ¿cuál es vuestro momento más especial de la Semana Santa de nuestro pueblo, ¿no? Con ese momento con el que os quedaríais. Ahí, para mí, yo tengo muchos momentos, tanto el Domingo de Ramos. Todos los momentos son únicos, pero yo me quedaría siempre con uno, que es el nazareno saliendo a las 4 de la tarde. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? No sé, porque yo desde chico llevo en el nazareno y nada más espero todo el año que salga el nazareno a las 4 de la tarde. Es un sentimiento que llevo por dentro y me gusta mucho. No digo que tampoco que no esté esperando ni el Domingo de Ramos ni los demás días. Porque también estoy deseando que llegue el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo, todos los días. Pero es un sentimiento, Miguel. Sí, y quizás tú lo hayas vivido desde pequeñito, ¿no? Ese sentimiento, claro, de que hablar. ¿No? Y por eso, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de Juan de, por ejemplo, su momento, o ese momento que él guarda todo el año, ¿no? Como su mejor momento de la Semana Santa de Fuente del Maestro. Igual que ha dicho Antonio Manuel, cada momento es único y con cada hermandad tiene un momento específico y único, pero yo me quedaría con el lunes y el martes santo, cuando cada mañana nos vamos David, yo y Pepe a la capilla de San Juan a terminar de preparar el paso de la Virgen a los últimos retoques y estamos allí en un momento de buen ambiente, de sí, allí con ella preparándola para que la vea la fuente entera. Oye, quizás en los años que llevo haciendo esta tertulia, nunca nadie me había dicho esto. Quizás, seguramente nos tendríamos que poner a escuchar todas las tertulias. Pero me parece algo muy importante, ¿no? Lo que acaba de decir Juan de, porque es un trabajo que no se reconoce y que no se ve, ni mucho menos, ¿no? Toda esa preparación que lleva a cabo el engalanar con sus diferentes ornamentos, cada una de las imágenes de nuestro pueblo, cada una de su cofradía, ¿no? Pero qué momento más bonito, ¿no, Juan, de ese que tú nos acabas de contar, ¿no? Así es. Esos últimos preparativos, poco a poco, ¿eh? ¿A ti qué es lo más curioso cuando se prepara la Virgen de los Dolores, qué es? Lo más curioso quizás para mí es ponerle el manto a la Virgen, ya una vez que está la Virgen arriba, porque cuando la ves procesionando ya se ve muy bien colocado el manto y se ve así todo muy bonito, pero claro, cuando estamos allí hace falta llamar a dos o tres más para que ayuden a subir el manto, porque pesa lo suyo. Pesa, ¿verdad? Pesa bastante. Y Juan Valentín,
¿Tu momento más especial de la Semana Santa cuál es? Pues tendría bastante, la verdad. El Domingo de Ramos, la salida de Mayor Dolor, por esos escalones del atrio, ¿no? Y no sé, tengo un montón, pero se me va a quedar con uno, y precisamente es un momento que yo lo vivo desde fuera, no lo vivo nunca desde dentro de las propias cofradías, es las tres caídas. Porque creo que es el momento por excelencia, ¿no?, que define la esencia de la Semana Santa de la Fuente, ¿no? Esas dos devociones, digamos, cofrades por excelencia del pueblo, juntas y haciendo ese acto tan antiguo, ¿no?, y tan fervoroso. Pues tan antiguo como 118 años, como nos contó Ángela en su pregón de Semana Santa. En 1902 fue la primera vez que se hizo ese acto, pues tan simbólico, y que, como decía Juan Valentín, pues pone los pelos de punta. Oye, Juan Valentín, ya que tú eres parte fundamental de esa cofradía del Mayor Dolor, además, junto a tu padre, creo que sois los capataces del Mayor Dolor, más o menos, ¿no?, si no me equivoco. Junto a Vicente también. Junto a... Vicente, efectivamente, que lleva muchos años también realizando esa labor. Y... ¿cómo es esa bajada del atrio de los frailes? Pues muchísimo, muy difícil, muy difícil. Tiene mucho ensayo, o sea, tiene ensayo detrás, pero al final como que también se improvisa mucho, ¿sabes? No es milímetro por milímetro programado, sino simplemente tener fuerza, bajarlo hasta que sea eso y se puede, y eso, no está tan programado, sino... Claro, es que es una imagen que pesa mucho, más un paso que pesa mucho, más unos grandes escalones. Y la salida, decimos la salida, pero es que la salida no es lo duro es después, la entrada después, toda la procesión, sobre todo la Virgen, pues cuesta bastante. Bueno, pero ahí estáis realizando cada año esa gran labor. Y Antonio Luis Herrera, me falta por comentar que es ese momento de la Semana Santa que más le gusta. ¿Antonio Luis ha ido? No, estoy aquí, vale, Miguel. Vale. ¿Cuál es ese momento que a ti te gusta, Antonio Luis? Tengo mucho, pero también, como dice Antonio Manuel, que a las 4 de la tarde con el Nazareno, también cuando le brilla ya la cara, así, con el sol... Y también cuando se hacen el encuentro a Jesús de la Humildad y a la Virgen de los Dolores. Ese encuentro ya casi en el tramo final del recorrido del Miércoles Santo, ¿no? Cuando la Virgen espera todo el desfile procesional entre Jesús de la Humildad, ¿no? Creo, no sé si Antonio Manuel, Jesús de la Humildad y la Virgen de los Dolores... No creo, Antonio Manuel, si me sabes explicar, a mí me falla, no estoy muy seguro de este dato, no sé si las dos imágenes de la Virgen que se cruzan también en ese momento, la Virgen de los Dolores y la Virgen de la Soledad, o cualquier miembro de la Virgen de los Dolores también, Juan de o David, ¿tiene también ese encuentro también? Bueno, yo es que muchas veces me pilla cuando en ese encuentro, por ejemplo, yo que voy vestido con el Nazareno, estamos más adelante, solemos ir más adelante, ¿sabes? Pero creo que muchos años se han hecho alguna reverencia de la Virgen de la Soledad ante la Virgen del Mayor Dolor, o bien llamada Encapsulada o algo. Siempre cuando ha pasado, vamos, no siempre, pero casi siempre cuando ha pasado la Virgen de la Soledad por delante de la Virgen de los Dolores, le ha hecho un saludo, casi siempre, sobre todo los últimos años. Siempre se la ha hecho un saludo. Incluso, si no recuerdo mal, no me acuerdo si un año la llegaron a encarar o a inclinar un poquito para la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores. Claro, efectivamente. Oye, Antonio Luis, y supongo, no sé tú cómo vives ese momento. A ver, porque bueno, ahora tenemos la burriquita, ¿no? Ahora tenemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero antes... el Miércoles Santo, que teníamos previamente la procesión del Domingo de Ramos y el Vía Crucis, antes era Jesús de Humildad la primera imagen que salía a la calle de Fuente del Maestre cada año. Ese momento supongo que será muy especial también, ¿no? Sí, y deseado también, porque al ser la primera, mira, sabes, la ve y por lo menos
Pero ya con la burriquita ya el gusanillo ese pues te lo mata. Mm. Pero bueno. Hay que irlo, bueno, pues viviendo cada punto de la Semana Santa. David, tú este año, ¿qué te apetece? ¿De qué era lo que más ganas tenías de esta Semana Santa? Si se podía haber celebrado. La verdad es que yo lo que más aprecio de la Semana Santa es el sentimiento y el compañerismo por un buen fin. Al final, nosotros hablamos como hermanos y como costaleros, pero siempre tenemos un sentimiento detrás que es el de poder ayudar, el de la convivencia con los amigos y el de ayudar sobre todo a los responsables a que puedan desempeñar su función y que las imágenes salgan a la calle o, en este año, por desgracia, luzcan en su casa como lo mejor posible y como lo que se merecen, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, este año, pues afrontamos la Semana Santa como una manera diferente y, bueno, pues en la medida de lo posible, honramos como se merecen a las imágenes y ayudamos a los responsables a que, al fin y al cabo, crean en nosotros y que podamos contribuir a que la gente vaya y venera sus imágenes como se merecen, ¿no? Uh-huh. Pero José, ¿y tú realmente qué es lo que echas de menos, ¿no? De toda esta Semana Santa y todos los desfiles procesionales en los que participas? Es que son muchos. Es que bueno, pero... en un lado, en el otro, pero a ver, yo es verdad que desde que ha salido, desde que hemos creado todo esto de la borriquita, lo veo como muy, muy mío. No muy mío en el sentido de, sino muy mío de que me llena a mí. Uh-huh. Que es lo que más, prácticamente, últimamente lo que más me llena. Lo que pasa es que después he tenido ciertos puntos, ciertos momentos que me destacan más en la Semana Santa, ¿no? Además de la borriquita. Por ejemplo, llevo sacando el Nazareno también 2 o 3 años. Pues yo antes escuchaba, como ha dicho bien el Charquina, el Nazareno a las 4 de la tarde, yo lo he vivido desde fuera y es espectacular, y lo he vivido desde dentro y es más espectacular aún, ¿sabes? O, por ejemplo, la Virgen de los Dolores, que también he sido costalero desde pequeño. Pues con la Virgen de los Dolores he vivido momentos que, por desgracia, las 3 caídas no me solían tocar nunca hacerlas. Pero he vivido momentos como cuando empezó a llover y se guardó en casa de Oño, uh-huh, el garaje de Oño. Esos momentos son momentos que no se me van a olvidar nunca de la Semana Santa, nunca. Uh-huh. Efectivamente. Igual que con la burra y con la burra por lo que nos queda por vivir, porque llevamos 2 años saliendo a la calle, 2 años, como cofradía 5, pero... Claro, era lo que yo iba a decir, ¿no? Que quizás lo que tú nos decías, ¿no? Ese sentimiento que tienes con el tema de la borriquita es porque lo has vivido desde los inicios. Claro. Has vivido su creación desde los inicios, ¿no? Es que yo me acuerdo perfectamente que eso salió como queremos hacer esto y don Javier, vale, pues búscate un grupo y lo primero que tienes que hacer es crear una junta. Pues se crea la junta. Después hay que ir buscando imágenes y eran días y días y días y días buscando por internet, llamando a casas, llamando para ver qué borriquita nos gustaba, qué no, cuál se podía pagar, cuál no, cuál, ¿sabes? Y después, por ejemplo, con la hermandad del Nazareno, en la borriquita, es que yo no puedo estar más agradecido, uh-huh, con la hermandad del Nazareno en general, uh-huh, San Juan, Soledad y Nazareno, porque nosotros salimos con el paso de San Juan, con la canastilla de San Juan. Cuando se ha tenido que vestir, se ha vestido con el primer año con el traje de San Juan. O sea, ellos nos han hecho una unión, nos han acogido también, que sin ellos, ya te digo, no podríamos haber salido. Uh-huh. Luego. Uh-huh. Juanma, ¿y tú qué momento echas realmente en falta, ¿no?, de esta Semana Santa por segundo año consecutivo? Que prácticamente, aunque seguramente muchos no caigáis, son prácticamente 3 años sin salir, porque el año 2019
y se tiró lloviendo toda la Semana Santa. Y creo recordar que salió la borriquita y salió Jesús de la Humildad y poco más. Si no me corregís, creo que fue lo que... Bueno, creo que el traslado sí se pudo hacer, ¿no, Antonio? El Jueves Santo sí, a las 4 de la tarde se nos dejó salir. Y después el viernes, junto San Juan subió a recoger al Nazareno a la parroquia y se vinieron los dos a la calle San Pedro para abajo. Efectivamente, ¿no? Juanma, eso, ¿no? ¿Cuál es el momento que tú echas más de menos de la Semana Santa Fontanesa? Bueno, Miguel, no sé, yo cada Semana Santa es única, como hemos comentado, y bueno, tienes el cuerpo, te coge el cuerpo diferente de una manera en cada acto, ¿no? Pero bueno, es como, yo creo que el momento más esperado es la salida del Nazareno a las 4 de la tarde, que bueno, es de los momentos más especiales que tiene la Semana Santa de la Fuente, ¿no? Para mi gusto. Y ese, pero bueno, podría nombrar mil más, porque cada Semana Santa y cada año se viven cosas diferentes y cosas que, emociones que se encuentran, ¿no? Que son distintas cada año. Oye, mira, iba, la siguiente pregunta que te iba a hacer a ti, pues iba muy relacionado con tus primeras palabras. Y vuelvo a incidir en tu curiosidad por las cosas nuevas, por las cosas de interés o por las cosas excepcionales, ¿no? De cada Semana Santa. Y tú lo has dicho, ¿no? Cada Semana Santa es única. Esta que tenemos este año es única. Y casi prácticamente única e histórica, porque va a ser la única y la primera vez que tengamos esa Semana Santa y todas esas imágenes puestas en sus altares de culto, en cada templo. Eso es único y eso será para dejarlo bien guardado, esperemos, y que sea el único año en el que los tengamos así las imágenes, ¿no? La verdad es que sí, es un privilegio, bueno, encontrarte un altar de culto montado en cada iglesia con los titulares, que digamos lo puedes ver desde otra visión distinta y puedes reparar un poco más, bueno, al estar en quieto, ¿no? Igual que una procesión que está a otra distancia distinta. Y bueno, lo que tú has dicho, que es un momento único y hay que disfrutarlo también, ¿no? Y seguramente tú cuando vayas o a San Juan, a la iglesia de San Juan, o a la iglesia de los frailes, o a las concepcionistas, te quedarás con todos esos y cada uno de los detalles que se muestren en esos altares de culto. Seguro. Claro, es que sí, ¿no? Que se puede estar un poquito más tiempo parado viendo, bueno, pues tanto las imágenes como los bordados, la orfebrería, digamos, reparar un poco más en la imagen y ver un poco el valor artístico que tiene. Oye, y bueno, Juanma también tiene parte aquí, ¿no? Porque lo que voy a hablar ahora, porque tenemos un representante de la Cofradía de Jesús Nazareno, también representantes de la Virgen de los Dolores, del Mayor Dolor, de Jesús de la Humildad, Virgen de la Cabeza. Nos faltan del Santo Entierro, a los que echamos de menos, pero ¿por qué la unión y por qué hacer esta tertulia con ellos? Porque son de ese grupo, como decíamos al principio, generacional, y de presente y futuro de las cofradías de Fuente del Maestre. Y todos ellos pertenecen a la Borriquita, que digamos es como la cantera de nuestra Semana Santa. Juanma, también ayudan a la Virgen de la Cabeza, por eso digo que tú también tienes parte en todo esto, ¿no? Sí, la verdad, que ellos son artibles y les encanta lo que es el tema de las cofradías y siempre están dispuestos a echar una mano y lo hacen con una ilusión que vamos, siempre lo llamamos porque siempre están pendientes de nosotros también. Pero José, son la cantera, ¿no? ¿Cómo nace? Tú lo decías, ¿no? Oye, me dicen, búscate un grupo tal cual. ¿Cómo nace todo esto? Pues lo que estábamos hablando, nace de la nada, porque no había nada. Y fue pues lo que hemos estado hablando antes, en breve resumen, pues después de lo que ya hemos dicho, de crear juntas, buscar imagen tal, pues a crear un grupo de costaleros. Mi idea era, claro, ¿y dónde vamos? A por ellos, ¿no? Mi idea era que viendo la Semana Santa, como estaba, que estaba un poquito más flojita que otros años, pues estábamos viendo que estaba flojeando. Pues mi idea era, yo conocía, por ejemplo, al Charquina con el tema del Nazareno, David y Juan de los conozco de estar en la Virgen de los Dolores antes conmigo, Herrera con la Humildad siempre, con sus típicas procesiones de San Isidro con el paso por la romería, pues, y yo dije, pues de aquí, vas cogiendo de cada sitio uno
Y al final vas a crear un grupo. Y mi idea era, gente joven, que esto lo suba, ¿sabes? Porque yo eso lo he visto en otro sitio. Yo eso, ese procedimiento lo he visto exactamente en otro sitio. Y la verdad es que en Zafra, Semana Santa va muy bien. Y yo, me encanta que la Semana Santa de Zafra vaya bien, pero me gusta más que vaya la de mi pueblo. Claro. ¿Sabes? Entonces, mi idea era, pues si aquí ha funcionado, vamos a probar aquí, porque ¿por qué aquí no puede funcionar? Y exactamente, para mí, creo que ha sido una idea muy buena, porque a día de hoy, nosotros, la Green de la Cabeza, nos llamaron, me llamaron a mí, ¿quieres sacarla? No sé qué, ¿vale? Me convencieron, la saqué y dije, pero yo a mis niños los voy a llamar. ¿Por qué? Porque ya al final estamos acostumbrados el uno al otro, ¿sabes? Uh-huh. Y conté con ellos y ellos encantados, yo más encantado aún, y creo que al final la hermandad también acabó con un buen sabor de boca con la unión que hicimos como salió. Uh-huh. Entonces al final, en definitiva, buscamos el grupo de costaleros y el caso es ese, que ya no es por edad. Si nosotros lo decimos, a mí me llega una persona de 26 años y entrate, y me llega un niño de 17 y entrate. Si al final lo que queremos hacer es hermandad y podernos ayudarnos unas cofradías a otras y ya está. Es lo principal, ¿no? Es junta de hermandades y cofradías. Eso hay que tenerlo claro, claro siempre. Juanma, vosotros esa fusión, vamos, no, tampoco la rechazáis, ¿no? Esa fusión bueno, oye, Pedro José, ven esto, pero yo voy con parte de los míos. Adelante, ¿no? Claro. Sí, algunos de ellos eran hermanos de la Virgen de la Cabeza desde toda la vida. Eso también lo tengo que decir. Pero sí, es verdad que, bueno, todo el que quisiera aportarla, estupendo. Y bueno, mientras más gente seamos en la hermandad, mejor. Que esto es, digamos, una cosa del pueblo, que hay que seguir con la tradición y adelante. Oye, Antonio Manuel, tú enseguida le dijiste a Pedro José que sí, ¿no? No, bueno, yo le dije, ese año no lo pude coger porque claramente no llegaba al paso. Mm-hmm. Pero yo siempre, desde muy chico, como la Virgen de la Cabeza está aquí y la tengo enfrente de mi casa, yo desde chico también llevo la Virgen de la Cabeza. Pero vamos, que tú a ese proyecto te unías, vamos, de la borriquita, vamos. Sí, claramente, yo fui el primero. Y al siguiente, si no recuerdo, lo sacaste, ¿no? Al siguiente ya lo pude sacar. Claro. Y Antonio Luis Herrera también, disponible desde el principio, ¿no? ¿Eh? Tú desde el principio ya disponible, ¿no? El primer año no, pero el segundo sí que lo saqué. Oye. Porque el primero no llegaba, pero en el segundo sí. ¿Y cómo disfrutáis ese año, eh? Sí, sí. Pues fue fantástico, ¿no? Además que yo creo que salió un sol radiante para que disfrutarais todo. Hizo muchísima calor también ese día, ¿sabes? Quiera o no. Debajo del paso se nota, ¿verdad? Se nota. Oye, ¿y David cómo llega a esta cofradía de la Borriquita? Y sobre todo, pues bueno, más que la cofradía de la Borriquita, este grupo de jóvenes cofrades. La verdad, me incorporé. El primer año no tuve la oportunidad de incorporarme, pero al segundo año, el día que, por gracias a Dios, tuvimos la suerte de tener un día espléndido para salir, yo estuve allí. La verdad es que a mí se me recibió con los brazos abiertos. Es una gran familia. Creo que las cosas hay que hacerlas como se hacen allí, teniendo en cuenta a los que vamos a ayudar, a los que estamos allí, no para nada, sino para aprender. Y yo, la verdad es que ese año fue maravilloso. Fue maravilloso, no solo de convivencia, sino el día de la procesión. Creo que al final la procesión solo es el remate a un trabajo muy largo detrás, y que la verdad que es lo que al fin y al cabo valoramos, el trabajo que hemos llevado haciendo hasta que para que ese día pueda salir todo bien, disfrutemos y tengamos un día de convivencia muy bonito como tuvimos aquel día, la verdad. Efectivamente, es lo principal, ¿no? Disfrutar de cada momento. Y Juan y Juan Valentín, ¿cómo aparecen en la cofradía, en este grupo de la Borriquita? Yo, vamos, ya vamos hablando, hombre, yo cuando dieron esto de la Borriquita, tal, no sé qué, nos apuntamos, no sé qué, no sé cuánto,
Y ya un día en misa, al dar los avisos, no sé si fue Iris o David o alguien, lo dijo que el que se quisiese apuntar a la borriquita que se pasase por la sacristía. Y al acabar la misa, nos acercamos a la sacristía, nos estuvimos informando y aquí seguimos. Y aquí seguimos y con muchas ganas de seguir adelante, ¿verdad, Juan de? Exactamente. ¿Tú también tenías relación luego con la Virgen de la Cabeza y con...? Sí, también. Yo fui hermano de la Virgen de la Cabeza desde chico. Y también cuando dieron también de la borriguita, digo, pues para adelante, aquí todo, que venga. Aquí estamos, ¿verdad? Y Juan Valentín, por último, para cerrar el círculo. Como ha dicho Juan, exactamente, fuimos los dos más o menos a la de Puntano. Después me acuerdo del primer ensayo que fue como en el garaje del Lele, por detrás de su casa y eso. Me acuerdo que estaban ahí las andas casi que montadas, eran cuatro palos, cuatro... Y lo sacamos ahí, pues, no pensaba nada en ese momento, pero fue bonito ese primer día. Oye, pero pesaba la cuesta, porque cuesta arriba y cuesta abajo, Pedro José, fuiste a elegir buen sitio, ¿eh? Había que hacer hombro. Oye, chicos, se nos está acabando el tiempo, seguiríamos hablando mucho tiempo más, pero como ya os he preguntado qué momento de la Semana Santa, hemos hablado de vuestras sensaciones este año... La ronda final de esta tertulia, pues yo creo es, cada uno personalmente, ¿cómo veis el futuro, no? Habéis dejado caer en algún momento del programa que el futuro, bueno, algunos lo ven, son optimistas para el año que viene, otros no. ¿Por qué? O sea, quiero conocer vuestra opinión, ¿no? A ver, por ejemplo... David, ¿tú cómo ves el futuro de las procesiones en Semana Santa? Oh, creo que tanto las situaciones difíciles como la vida hay que afrontarla con una positividad que es la que al final te anima a seguir luchando por lo que te gusta y por lo que quieres. Entonces, yo creo que estos 2 años, por desgracia, pues no hemos podido disfrutar en realidad. Yo creo que la Semana Santa se acontece una semana, pero se vive todo el año. Entonces, la verdad que yo veo el futuro pues con ilusión. Creo que al año que viene se podrá, con positividad, yo creo que esto, bueno, en realidad no sabemos con certeza lo que puede pasar en tema de la epidemia, pero al final hay que pensar que el año que viene vamos a poder estar con los compañeros, vamos a poder sacar las imágenes a la calle y vamos a poder disfrutar de una Semana Santa mejor que la de este año, mejor que la del año pasado, y si Dios quiere, poder ir mejorando cosas que vayamos aprendiendo poco a poco. Claro que sí, efectivamente, eso es lo que todos queremos. Antonio Manuel, a ver, ¿tú cómo ves el futuro? Yo, Miguel, creo que, o deseo más bien, que podamos salir el año que viene, y si por las circunstancias no podemos, pues yo espero que estemos todos bien y nada, que lo podamos ver como este año, visitando las iglesias y asistiendo a los cultos. Eso, por lo menos que no estemos como el año pasado encerrados en casa. Claro, claro. Si no, la espera se hace súper larga. Claro que sí, muy bien. Y Juan, ¿de qué sensación de futuro tiene? Sinceramente no lo sé, Miguel. Yo creo que la situación epidemiológica sí va a cambiar bastante para el año que viene y van a estar las cosas relativamente mejor que este año, pero la Semana Santa no la veo que va a salir el año que viene. A lo mejor algo más que este año y podemos hacer algunas actividades más con más gente o nos podemos reunir más o lo que sea, pero no veo la... Pero eso de meterte tanta gente debajo de un paso, tal, eso todavía... los actos multitudinarios, eso todavía no lo ves tú, ¿no? No, exactamente eso. ¿Y Juan, es optimista o pesimista? No lo sé. No lo sabes, ¿no? Ah, Juan Valentín. Juan Valentín. Ah, vale, que te he dicho tu nombre, ¿no? Te he dicho tu nombre. Juan Valentín, ¿tú eres pesimista o optimista? Realista, simplemente. cuando algo hay que mirar con optimismo porque ves la situación y puedes optimista cómo va la cosa... Puede ser optimista. Cuando ves que no hay salida, pues ser pesimista. No sé, yo ahora mismo soy realista. Yo sí de los que pienso, será polémico lo que voy a decir, pero que se puede salir el año que viene y pues podría haber salido este año en pueblos como el nuestro,
si se hubiesen adaptado andas y si se hubiesen adaptado pasos, digamos, más chicos y con mucho control se podría hacer. Lo mismo que en una iglesia está lleno un montón de cosas. Lo mismo que se han hecho manifestaciones, lo mismo que se han hecho actos, teatro, lo mismo que están abiertos los cines también. Que también se nos pasa por a veces no movernos demasiado e intentar hacer algo mejor. Uh-huh. Y yo creo que si nos movemos a lo mejor el año que viene, se podría conseguir algo más, estilo una pequeña procesión con andas y algo así con más cuidado, no más cauteloso. Uh-huh. Pero no sé, me cuesta creer que vaya a pasar algo así el año pasado, ¿verdad? O sea, el año que viene. Hay un año por delante para trabajarlo, esa es tu opinión. Y me falta, creo que Antonio Luis Herrera, ¿no? Me falta de los jóvenes, Antonio Luis. Yo, pues, día a día y ya está. Y al año que viene ya, Dios verá, ya sabe lo que Dios quiere, ¿sabes? Ya está, si eso sabe, es. Y yo creo ya que la pandemia esta, al año que viene, yo creo que se parará un poquito. Aunque haya COVID, esto, lo otro, pero yo creo que va a ser diferente que a este año y al año pasado. Esa vacuna, ¿no? Que llega. Te hemos dejado de ver, ¿eh? No sé si es porque tienes apagada la cámara o no, pero te hemos dejado de ver. Ahora sí. Ahora primero. Ahora. A ver si esa vacuna nos permite volver poco a poco a la normalidad, ¿no, Antonio Luis? Sí. Eso es, eso es. Y Juanma, tú, bueno, vosotros vuestra fiesta vendrá a final de este mes de abril, pero tú tienes esperanza de cara a la Semana Santa del próximo año. Pues no lo sé, la verdad, tampoco me preocupa ahora mismo eso, pero imagino que algo más se podrá hacer. El tema de la vacuna, bueno, cada día se escuchan mejores esperanzas y esperemos que pueda haber Semana Santa, que pueda haber paso en la calle. Esperemos que sí. Pedro José, por último, quieres más movimiento, ¿verdad? A partir de la próxima Semana Santa. Esos movimientos que tenías tú acostumbrado, ¿no? Yo sí, sí. Quiero estar para arriba, para abajo, lo que viene siendo desde enero, ya ensayando bien en lo que yo saco o bien ensayando con los niños, pero quiero ya otra vez el movimiento y la alegría de y esas ganas, ¿no? De que llegue el fin de semana y no por salir de fiesta, que también, pero sino por ensayar, por estar juntos, por vivir, empezar a vivir la Semana Santa, que la Semana Santa no es solamente el día que salimos. Muchas veces se ve como eso. Lleva muchísimo trabajo y muchas cosas, mucha convivencia, mucha hermandad detrás, ¿sabes? Que todo eso se ha eliminado junto con la Semana Santa, aunque, o sea, junto con la pandemia, claro, aunque no salgamos de esa manera. Pero vosotros, por ejemplo, la borriquita o cualquier imagen, a lo mejor en enero está ensayando ya. Claro. A lo mejor se hace un fin de semana sí, uno no, pero enero, febrero y ya según salga la Semana Santa, ¿no? Según cuando toque, pero eso. Yo espero que para el año que viene, si se siguen las previsiones que dice el gobierno, que lo dudo, ¿no? Pero si hay esa esperemos que sí, esa vacunación, ese porcentaje de vacunación, no debería de haber ningún problema. Pero a ver si puede ser. Esperemos que así sea. De momento nos queda una cosa clara, que hay futuro, aquí lo hemos visto en este programa con todos vosotros, hay esperanza y sobre todo queda una Semana Santa 2021 especial que viviremos en cada templo parroquial con esos altares de culto que se podrán visitar y sobre todo tendremos que vivir en la parroquia con todos esos oficios, todas esas celebraciones litúrgicas que se van a llevar a cabo. Porque no hay que olvidar que la Semana Santa sí se celebra desde un punto de vista espiritual e interno este año más que nunca. Chicos, ¿habéis estado a gusto? Sí, sí. Pues eso perfecto. Eso es lo importante y por eso queríamos tener esta mañana aquí. Gracias a todos y seguimos en contacto porque hay mucho que contar de este grupo de futuro de la Semana Santa también y de la Junta de Hermandades y Cofradías de Fuente del Maestre, donde está, como no, la Virgen de la Cabeza. Muchísimas gracias, chicos, y feliz Semana Santa. Igualmente. Bien. Igualmente bien. Gracias. Gracias a todos y muy buenos días. Chao.